Desde el primer minuto de este Viernes Santo arrancaron las campañas presidenciales. Después de que esta madrugada el Instituto Nacional Electoral avaló las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala. En el caso de la ex primera dama Margarita Zavala, la única candidata independiente avalada por el INE hacia la presidencia, las investigaciones por el origen de fondos para su campaña y otras anomalías en su acopio de firmas seguirán su curso a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este Viernes Santo, 30 de marzo. Soy Brenda Peña y lo invito a que se quede con nosotros las próximas dos horas. Tenemos información importante y valiosa para usted si se encuentra de vacaciones, descansando o trabajando como nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. ¿Cómo estás, Alejandro? Brenda, buenas tardes a usted. Por fin es viernes. Fin es viernes. Llegamos al viernes, Viernes Santo. Acompáñenos que le tenemos la información más importante que se ha generado hasta este momento. Además vamos a estar dando una que otra vuelta hasta Iztapalapa. Así es, en donde ya comenzaron desde las 12 del día, en realidad desde las 5 de la mañana algunas actividades, pero oficialmente desde las 12 del día, esto que será la pasión y crucifixión de Jesús, vamos a estarnos enlazando. Ya todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad del mundo. Comenzamos. Arrancan las campañas rumbo a la presidencia de la República durante 90 días. Los candidatos presidenciales buscarán ganar el voto de la ciudadanía. La carrera está marcada por temas como inseguridad, corrupción y economía. Y el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, celebró su primer acto de campaña en la Expo Santa Fe. Las últimas semanas ha habido viento en contra. Ha habido todo tipo de mentiras, de calumnias, de inventos, de difamación y de infamias. Pues desde aquí le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que nosotros, entre más viento en contra recibamos, con más fuerza vamos a despegar. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, va a comenzar su campaña en Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero el próximo domingo, 1 de abril. Y por su parte, el aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, también iniciará su campaña el próximo domingo, pero él lo hará en Mérida, Yucatán. Además, también ese día domingo dijo, escogió la capital yucateca por ser cuna de los mayas, una de las civilizaciones que llenan de orgullo a nuestro país. La aspirante independiente Margarita Zavala se reunió con sus simpatizantes en el primer minuto de este viernes en el Ángel de la Independencia, como ya lo había solicitado desde un día antes. Esto para arrancar con su campaña. Hoy iniciamos el camino hacia la victoria. Y lo empezamos aquí, en el Monumento a la Independencia. Aquí expresamos nuestra esperanza y nuestro dolor. Empiezo mi campaña bajo la victoria alada. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en las primeras horas de este viernes el registro de las candidaturas de los partidos y coaliciones en contienda a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, entre ellas las postulaciones del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y del hasta ayer jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a los candidatos, partidos y gobiernos a conducirse de manera transparente durante este proceso electoral. A los gobernantes y servidores públicos de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que ejerzan con imparcialidad los recursos públicos que tienen asignados y se abstengan de interferir en el proceso electoral de manera directa o encubierta. A los partidos políticos y sus candidatos, a los candidatos independientes, para que respeten los topes de gasto de campaña y cumplan con sus obligaciones de informar cotidianamente sus ingresos y gastos que realicen durante las campañas.
Y en más información, siguen saliendo a flote más casos de presunta corrupción en la Sedesol, y es que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de 593 millones 780 mil pesos del programa Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, esto durante el año 2015, este año último de la gestión de Rosario Robles en esta dependencia. La cantidad auditada corresponde al 97.3% del total de los recursos ejercidos en ese programa durante ese año, cuyo reporte concluyó en 610 millones 141 mil 300 pesos. Vincula un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a proceso a Héctor Hugo Peña Alcántara, alias El H. También a uno de sus cómplices acusados de los delitos de cohecho, narcomenudeo y asociación delictuosa. Aunque sus ilícitos no son graves, el juez ordenó un plazo de 2 meses para su investigación bajo prisión preventiva justificada. Y el exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, permanecería alrededor de 6 meses en prisión preventiva porque un juez federal le negó un amparo por el riesgo de que pueda sustraerse de la justicia o escaparse de la justicia. El priista está acusado del delito de peculado por 250 millones de pesos. Rescatan elementos de la Policía Federal a 136 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Fueron encontrados al interior de un tráiler en el tramo carretero Coatzacoalcos a Cayucan, en Veracruz. Esto en condiciones de hacinamiento y bajo 40 grados de temperatura. Los extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Y aquí en la capital, con drones, el heroico cuerpo de bomberos vigilará la representación del Viacrucis en Iztapalapa. Esto para garantizar la seguridad de los más de 2 millones de personas que visitan esta zona con el motivo de la 175 representación de la Pasión y Muerte de Cristo. También se desplegará un contingente de policías, médicos y protección civil que se suman, bueno, a los ministerios públicos y demás personal de seguridad que se encuentra ya en la zona. En el primer bimestre del 2018, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros realizó 320.990 acciones de defensa. De acuerdo con las cifras estadísticas de la autoridad supervisora, de las acciones que llevó a cabo para defender a los usuarios de servicios financieros al mes de febrero pasado, 257.633 fueron asesorías y 45.000 atención a reclamaciones. Y este viernes el dólar, el billete verde, se vende en 18 pesos con 60 centavos en casas de cambio de la Ciudad de México. Además, este día el servicio bancario continúa sin actividades con motivo del fin de semana largo por Semana Santa. Como le habíamos comentado en emisiones anteriores, solo las sucursales que están dentro de supermercados o centros comerciales sí están dando el servicio. Y recuerde que el próximo domingo 1 de abril va a entrar en vigor el cambio de horario de verano en la República Mexicana, por lo que debe adelantar su reloj 1 hora antes de irse a dormir el sábado 31 de marzo. En más información, un autobús de 2 pisos que trasladaba trabajadores inmigrantes de fábricas de Tailandia se incendió las primeras horas de este viernes. 20 personas desafortunadamente perdieron la vida y decenas resultaron lesionadas. Las autoridades ya están investigando las causas de este accidente. Y también en Tailandia, miles de personas comenzaron este viernes los ritos de la Semana Santa. Muchos de ellos se flagelan, otros arrastran cruces pesadas de madera durante muchos kilómetros y finalmente se crucifican esta tarde. Y la aerolínea francesa Air France anuló hoy 1/4 de sus vuelos debido a una huelga de 24 horas. La tercera desde que inició este año y convocada por la mayoría de sindicatos de la compañía, esto para reclamar un aumento salarial. Es momento de comenzar directamente con la información. Este Viernes Santo, Alejandro, ya lo platicábamos, un viernes muy tranquilo para muchos en cuestión laboral, un puente, un fin de semana largo para muchos trabajadores, para los chicos en la escuela, 2 semanas de vacaciones, y quien seguramente está transitando muy feliz por las calles de la Ciudad de México es nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas, Israel?
Justamente nos vamos a enlazar en unos momentos más con Israel Lorenzana, quien se encuentra en varios puntos de la Ciudad de México, recorriendo la Ciudad de México, y nos va a platicar justamente cómo se encuentran las salidas a las carreteras, principalmente la México-Cuernavaca. Israel, ¿nos escuchas? Gracias, sí, una disculpa, tenemos algunos problemas con la telefonía. Pues como ya lo apuntas, tenemos una fuente importante el día de hoy en materia vehicular. Autopistas como la México-Cuernavaca son de las más ocupadas, con una afluencia de 40 vehículos que salen hacia la zona de la Eterna Primavera por 25 que ingresan a la Ciudad de México. También la México-Querétaro es de las más ocupadas. Ingresan a la Ciudad de México 20 vehículos y salen 15 con dirección hacia Querétaro. La México-Pachuca tiene una entrada de 10 vehículos por 25 de salida y también la México-Toluca presenta una afluencia importante. Se registran 15 vehículos que salen por 25 que ingresan a la CDMX. Pues te quiero señalar que, bueno, pues tenemos el operativo por parte de elementos de la Policía Federal, también camiones y puentes federales están muy al pendiente de estas personas que están saliendo a los diferentes destinos aquí en la Ciudad de México y por supuesto también en los diferentes estados de la República. Hay que manejar con mucha precaución y bueno, pues también tenemos un importante operativo en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, avenidas por supuesto como Ermita, calles importantes de esta demarcación como 5 de Mayo, Toltecas, Monfort, Ayuntamiento, Hidalgo, Juan Álvarez, Vicente Guerrero, Lerdo de Tejada y Allende, pues se presentan con cierres a la circulación, ya que es por donde está pasando esta procesión con dirección hacia el Cerro de la Estrella. Desde muy temprana hora aquí en la delegación de Iztapalapa, pues están llevando a cabo los trabajos de la 175 representación de el Cristo de esta zona oriente, y bueno, pues en estos momentos se están enjuiciando a Jesús, ya estarán dándole pues en unos minutos más los azotes para que salga con dirección hacia el Cerro de la Estrella y comience este viacrucis y las tres caídas. Pues es la información que yo les tengo. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados aquí desde la ciudad, y bueno, pues este importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también de Locatel, unidades médicas, así que bueno, pues es parte de la información que yo les tengo esta tarde. Muchísimas gracias por el reporte. Vamos, por supuesto, a platicar más adelante contigo para ver justamente cómo es que procede esta parte de la Pasión de Cristo allá en Iztapalapa. Gracias por tu reporte. Claro que sí, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, desde las calles de la Ciudad de México específicamente, se encuentra allá en la zona de Iztapalapa, en donde desde muy temprano, Alejandro, comenzaron ya esta 175 representación, principalmente con los nazarenos, que son los que salen alrededor de las 5 o 6 de la mañana y procuran llegar temprano, ya que ellos van descalzos hasta el Cerro de la Estrella. Portan, por supuesto, sí, su vestuario y llegan hasta el centro, hasta el Gólgota, justo antes que Jesús sale. Sí, que ya como bien dices, de manera oficial las actividades empezarían alrededor del mediodía, desde donde esta casa de ensayo, bueno, pues sale Iván, que está representando a Jesús en este año, y bueno, ya rumbo a este Vía Crucis, ¿no? Así es, y ahí estas imágenes que tenemos son directamente desde allá en Iztapalapa. Como pude ver, ya son muchísimas personas, esperaba 2 millones de personas. ¿Quiénes integran esta representación? Bueno, son más de 500 extra y 162 actores que han ensayado durante 3 meses. Hay que recordar que este casting se hace desde el mes de enero, finales de diciembre, y no cualquiera puede, por supuesto, acceder a tener los papeles principales. En el caso de Iván Pedro Estrella, es un chico de 24 años que ya ha sido nazareno y soldado romano durante muchos años. Tuvo que pasar por varias pruebas. La primera, por supuesto, el primer requisito es el físico, medir más de 1.75 metros, es soltero y ser originario de uno de los 8 barrios de Iztapalapa. Después, el segundo filtro, Alejandro, es la prueba de lectura y hacer una ronda de preguntas y respuestas con el comité organizador. Es decir, pues tienen que prepararse, tienen que conocer acerca, por supuesto, de la religión católica y tienen que además tener la solvencia económica para poder costear todo lo que conlleva la preparación. Y destacar sobre todo este compromiso con el que se preparan, esta fe con la que tienen ese objetivo de llegar a representar a Jesús, de llegar a participar en eventos como este que han sido prácticamente muy importantes para la delegación, prácticamente históricos, ya son décadas y décadas de que se lleva a cabo esta representación y todos y cada uno de los participantes, bueno, se prepara de una manera es un ejemplo para físicamente todos. Físicamente, ¿no? Y también espiritualmente, claro. ¿No? Porque la verdad es que no encuentras otro motivo para poder aguantar el sol que hay. El clima, la temperatura, lo que comentabas ayer, una cruz que pesa alrededor de los 100 kilos, así estarla es
cargando alrededor de 2 kilómetros más o menos, un poco más. De verdad, una preparación física, psicológica y espiritual. Y sobre todo que el día de hoy nos cambia durante estos días la percepción que tenemos de esta zona, de la zona oriente de la Ciudad de México. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros.